Gracias, gracias. Sí, los tres. Sí, ya, muy bien. Ya, entonces, hoy nos toca ver el capítulo de identidades de ángulos compuestos. ¿Ya? Identidades de ángulos compuestos. Ya está. ¿Estamos ahí? Sí, ya está. A ver, mira, sí. A ver, arrancamos en Juanma. Primero, vamos a estudiar qué son los ángulos compuestos, ¿no? ¿De dónde viene el tema, nombre, a qué se debe? También le llaman arcos compuestos, ¿sabes? Sí, identidades de arco doble, no sé si has escuchado arco triple, pero no es ángulo o arco. La diferencia es que estas de acá, esas expresiones, se deducen de la CT. Y tú sabes por circunferencia que un arco y un ángulo por ángulo central es lo mismo. Entonces, se puede entender tranquilamente que decir identidades de ángulos compuestos o también identidades de arcos compuestos es lo mismo. Algunos inclusive le llaman suma de identidades de la suma, ¿cierto? También. Pero identidades de la suma se confunde también con lo que vendría a ser transformaciones. Entonces es mejor llamar identidades de ángulos compuestos. ¿Ok? Ya, listo. A ver, sale, sale. ¿Qué es un ángulo compuesto? Ah, la palabra compuesto tiene que ser como que depende en dónde lo menciones, ¿no? Lo puedes mencionar tú de repente en la parte en lengua, lenguaje, RV, ¿cierto? Oración compuesta, ¿sí? Lo puedes mencionar también de repente en la medicina, tomas una pastilla, ¿cierto? O tomas ahora otra pastilla compuesta, ¿no? Un dolocoralán compuesto, ¿no? ¿No? O una bitapirena compuesta, ¿ya? ¿Lo que ocurre? El término compuesto da a entender que también vendría a ser algo más fuerte, más dosis, o sea, de mayor contenido, ¿no? O sea, más caro también, obviamente. Y en la oración igual, ¿no? Oración compuesta, por lo general, que va a tener qué cosa, dos oraciones simples, o dos o más oraciones simples, que se incluyen en una misma. Entonces, mira, aquí tengamos en cuenta lo siguiente. ¿Qué es un ángulo compuesto? Un ángulo compuesto es simple. Es la suma o diferencia, me refiero a la resta, de dos ángulos simples. Ese es ángulo compuesto. Es la suma o la diferencia de dos ángulos que se llama simple. ¿Está claro? ¿Se capta la idea? Sí. Ojo, a suma o diferencia de dos ángulos simples. ¿Ok? Ah, mi camarita está por allá, ¿no? También cambié de turno, ¿no? Esta vez me he puesto en otra camarita, ¿no? Ya, pero está por ahí. Creo que sumo diferencia de dos ángulos, simple, ya está, listo, sale, 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 cuidado, ya está, muy bien. Entonces, eso es lo que corresponde a un ángulo compuesto. Luego, mira por acá, ejemplo, si tú tienes un ángulo alfa y un ángulo beta, él es un ángulo simple, el beta también es un ángulo simple, pero si tú lo sumas, se va a convertir en un ángulo, llámale teta, ese teta proviene de la suma o la diferencia de dos ángulos simples. Entonces, ese ángulo teta vendría a ser un ángulo compuesto.
Profesor, no se escucha. ¿Ya? Listo. Pero también hay para el coseno. Mira, agárrate fuerte. Coseno. Coseno de alfa más beta. Ahora otra vez, mira. Cocos. Sensei. Cocos. Sensei. Alfa, beta. Alfa, beta. Alfa y beta. En ese orden. Cocos. Sensei. Ah, muy bien. Y ahora recuerda que si aquí es más, ahora es menos. Y si ahora es menos, tendrá que ser más. ¿Cómo cambia el signo? Coseno cambia signo, coseno cambia, y recuerda que seno respeta, seno respeta, sí. ¿Correcto? No te olvides, ¿eh? Ojo, ¿eh? No te olvides, seno respeta, signo, coseno cambia, signo. ¿Ok? Ya está. Esos son los dos para el seno y para el coseno, pero también hay para la tangente, también hay para la tangente. Por ejemplo, vemos lo siguiente así. Muy bien. Tangente de la suma de dos ángulos proviene de dividir esto. ¿Ok? Sería tata, uno en inglés, wa, tata. Ahí está. Así se dice. Tan, tan, guan, tan, tan. Tan, tan, guan, tan, tan. Como es alfa, beta, alfa, beta. Alfabeta, siempre manteniendo el orden. Y cuidado con los signos. Si aquí tú ves más, aquí va a ir más. Y si arriba tú ves en el numerador más, es porque abajo debe cambiar a menos. ¿Estamos? Eso es tangente de la suma de dos ángulos. ¿Y qué sería tangente de la suma, o perdón, de la resta, diferencia de dos ángulos? Otra vez. Tan, tan, guan, tan, tan. No cambia eso. Solamente cuidado con eso. Si aquí es tangente de alfa menos beta, entonces acá tendría que ser tangente de alfa menos la tangente de beta. Siempre en el numerador va a ser el mismo signo de la expresión. Si es menos, menos. Si es más, es porque es más. Pero recuerda, si arriba en el numerador es menos, abajo debe ir más. Recuerda que si aquí arriba en el numerador era más, abajo tiene que ir menos. ¿Está ahí? Tan, tan, guan, tan, tan. Eso vendría a ser la tangente de la diferencia. Ejemplito, ejemplito, por aquí, ejemplito, ah, mira, mira. Oye, por si no, nadie te está recién salida, recién salida, parece que no sale por rato. Ya, mira, ahora sí. Coseno de 29 grados. ¿Te acuerdas que en el ejemplo anterior le habíamos puesto coseno de 29 grados? ¿Sí? Ya está, muy bien. Y el 29 grados surge o viene, proviene de hacer la diferencia de 45 con 16. Réstalo, te va a dar 29 grados. Ahora, el coseno de 45 menos 16 grados sería así. Como ves que es coseno, tendré que usar una de estas dos. Como veo que es con menos, poner con menos, acá tendré que ir con más. Sería cos, cos, sensei. Cos, cos, sensei. 45 y 16. Entonces acá pongo 45 y 16. 45 y 16. Como aquí es menos, aquí es más. Recuerda, coseno cambia signo. Ahora le reemplazan los valores, ¿sí o no? ¿Cuáles valores? ¿Quién es el coseno de 45? Radios entre 2. Coseno de 16. 24 entre 25. Seno de 45, radios entre 2. Seno de 16, 7 entre 25. Sí, operando 37 por raíz 12 entre 50. Dime si no es cierto que esto sería mi coseno de 29 grados. Ya encontré una nueva razón trigonométrica de 29 grados, cuyo coseno es 31 por raíz 2 entre 50. Ya está. ¿Se capta la idea? Eso es ángulo compuesto. O sea, identidades es un poquito inclusive más criterioso que él, ¿ya? Depende también del nivel, ¿no? Pero es más accesible, yo lo veo. Propiedades, ya mira, propiedades, ojo, algunas propiedades, porque no es todo también lo que hemos hecho, no, esto hay más. También hay para cotangente, secante, cosecante, esto que ves acá, pero no es necesario. Tú, si te piden la secante,
tú puedes hallar el coseno y el resultado, si te sale 2 quintos, lo volteas 5 medios. Esa es la secante. Si te piden la cotangente alfa más beta, tú hallas la tangente alfa más beta. Si te sale n entre m, entonces la cotangente alfa más beta es m entre m. Es inverso, es recíproco, voltear. Por eso no necesito las otras propiedades. Basta con 3, ya tengo todo lo demás. ¿Okay? Mira por acá, propiedades. Esta propiedad se le conoce con la propiedad del nombre de cuál. Mira, mira. Tangente de alfa más tangente de beta más tangente de alfa por tangente de beta. Y luego por tangente de quién. Mira de quién. De alfa más beta. De alfa más beta. O sea, aparece la suma de los dos ángulos anteriores. Entonces, toda esta expresión aquí crees que va a ser igual. Al mismo valor que está pintado, a la tangente alfa beta. Tú dirás, ¿por qué? Está mal, está mal. Esta propiedad le hemos llamado mi brazo igual a mi mano. ¿Okay? La propiedad de mi brazo igual a mi mano. Ojo, esto se cumple, es propiedad, y sale únicamente una demostración tan simple del ángulo compuesto de la tangente. Para eso, ejemplito. Ahí está, mira. Si tú tienes tangente de X más tangente 2X más tangente de X por la tangente de 2X y por la tangente de 3 veces X. ¿Te das cuenta? Mira, mira, mira. Tangente de X, tangente 2X, tangente 3X. ¿Vamos? Pues que si nada más, que nada más menos. Pues ahí también, ahí también. Entonces, conclusión, este 3x te das cuenta que es la suma del 2x con el x. De moraleja, mi brazo igual a mi mano, la respuesta es tangente 3x. ¿Ok? Ahora, aclarando por acá, de repente, mira, ¿qué pasaría si acá fuera menos? Acá fuera menos. Acá también sería menos. Respuesta, acá también sería menos. ¿Ya? Ahí está. Si fuera menos, menos, todo es menos. ¿Correcto? Si fuera menos, todo es menos. ¿Ok? Ya está. Luego vamos para acá. Otra propiedad. Tangente de alfa más tangente de beta va a ser igual, mira, al seno de alfa más beta entre coseno de alfa coseno de beta. ¿Estamos ahí? Eso ya cumple. Convéncete, chequéalo bien. Míralo con paciencia. La tangente del alfa más la tangente del beta va a ser igual al seno de alfa con el beta. Profesor, no se lo escucha. Solamente una pregunta. Solamente es solo es no se escucha, pero sí se ve o se queda colgado todo. A ver, dime por favor, ya no se ve, allá no se escucha, así se ve. Ay, 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 Se así se escucha, ve. pero no se ve. Ay, 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 creo que esto sí es real. Igual que otras veces, cuando comparto pantalla con fuerza. Voy a ocupar de un mes más, ya. Estaba pensando, dije, no, este es mi compu, estaba por ahí, ¿no? Está chancadito. Pero no es, creo que sigue siendo el problema de la misma red. Ya está, a ver. Listo. A ver, a ver, a ver. Ahí, modo SIDA. Ya está, listo, un ratito, ya dejamos por acá y voy a. Ya, ahora sí, ahora sí. Ya, listo, listo. Seguimos, seguimos. Ya, mira, esta es una propiedad, esta propiedad que estás viendo por acá también es muy importante, sí, pero hay un detalle. Muy, muy pocos también las acuerdan, ¿no? Es verdad. Sería, yo coloco aquí, te voy a decir bien sincero, yo voy a colocar las propiedades que son más importantes, porque hay muchas propiedades de compuestos, ¿sí? De verdad hay varias. Yo voy a colocar las más resaltantes, las más importantes que todo estudiante debería de conocer. Más que eso, ya bueno, que es cuestión de profundizar.
utilizar más. Pero esto se usa, viene, y lo otro que no es necesario poner, para empezar, no viene. Por eso no lo pongo. ¿Sí? No es necesario colocar porque no va a venir tampoco lo otro. Entonces, solamente coloco las propiedades más interesantes. ¿Ok? Ya está. No, acá estamos, no te preocupes. Vuelvo, ¿sí o no? Ya está. ¿Sí o no? No me quiero ir, señores. Acá estamos, mira. Tangente de alfa más menos, tangente de beta, acuérdate, mira, cuando aquí veas más, aquí es más. Cuando aquí es menos. Ahí está. Mira, esto es simple, ¿eh? Solamente con una idea así, mira, haz esto. Aquí, mira, esto sería el seno de alfa. No lo voy a hacer, solo te voy a indicar, ¿sí o no? Seno de alfa, ok, seno de alfa, ¿entre qué? Entre el coseno, coseno de alfa, más, ¿ok? Seno entre coseno. Y luego acá, seno de beta, ¿ok? Seno de beta, ¿ok? Seno de beta. Ahorita pasamos a la pizarra. Seno de beta, ¿entre qué? Entre coseno de beta. Mira, ¿qué crees que vas a hacer? Vas a hacer aspa. Haces aspa, se forma seno por coseno. Y acá, seno por coseno, coseno, seno. Y en el numerador se forma seno, coseno, coseno, seno. Y abajo en el denominador el producto de los cosenos. O sea, no hay nada extraño, nada sorprendente en esa propiedad. ¿Ya? No hay nada sorprendente, extraño en la propiedad. Así que es una propiedad directa. ¿Estamos? Ya está. Mira, muy bien. Luego aparece también por acá lo siguiente. Mira, tangente de X más tangente de 2X. Cuando tú le asumes tangentes, entonces acuérdate, arriba me va el seno de la suma de los dos ángulos y abajo va coseno de x por coseno de x. ¿Cómo salió? Tangente seno entre coseno y tangente seno entre coseno. Pero acá sería x, acá sería 2x. Así que hago aspa y me forma esta expresión. ¿Vamos? Esta propiedad sí la debe grabar. Esta es importante, por eso lo menciono. Okay, otra propiedad, muy bien. Esa es gran importante. Máximo y mínimo. Cada vez que tú veas una función a seno de x, más menos de coseno de x, tienen que tener esta forma, seno y coseno, ahora acá puede ir cualquier número a y b. Entonces, el a seno de x más menos b coseno de x, esta expresión que estás viendo por acá, sería mayor o igual y menor o igual de quien era. Agarra, es como si tuviera hacer el elevado para cada uno, suma y le saca raíz. Casi como si fuera pitado, alguna versión así. A cuadrado más b cuadrado raíz, ¿sí o no? Menos raíz de a cuadrado más b cuadrado, ¿cierto? Ojo, ¿eh? Raíz de menos el a cuadrado más el b cuadrado y acá raíz de a cuadrado más b cuadrado. Acá es negativo y aquí es positivo. Estos son los valores máximos y mínimos. Ejemplo, por ejemplo, tú ves aquí, mira. Si te damos una función así, hay el máximo valor de la expresión. Menos 3 seno de x más 4 coseno de x. Tú dirás, ah, ¿cómo hago esto? ¿Cómo que el máximo y el mínimo valor? No entiendo. Esa expresión que tú estás viendo por acá, su máximo valor sería 5 y su mínimo valor sería menos 5. ¿Cómo lo sé? Mira, hay 3 de x. F de x es 0. Él va a ser menor o igual, mayor o igual y menor o igual. ¿De quién? Menos la raíz. El A es menos 3. Menos 3 al cuadrado, 9. El B es 4. 4 al cuadrado es 6. 9 más 16, 25. Raíz 25. Raíz igualito acá de 25, 5. Entonces, la función f de x, que es el, va a estar variando de menos 5 a más 5, ¿cierto? Ahí está. O sea, entre esos valores. No puede ser esa función, no puede ser 8, no puede ser 10, no puede ser 1000. No. Su máximo valor que considera es 5. Y su mínimo valor que se considera, ¿cuánto vale? Menos 5. Esa es una propiedad lista para utilizar propio de valor de ángulos compuestos. Tiene que ser del mismo ángulo, claro, tiene que ser necesariamente el mismo ángulo. Por eso lo pongo acá, XX, en este caso, XX. Tiene que ser siempre del mismo ángulo. Si fuera de otro ángulo, entonces te tiene que colocar, si le ponen X y Y, XZ, tiene que decir X distinto de Z. Si te dice que X es distinto de Z, es más fácil todavía, solamente Z, T. ¿Qué? Y eso se verá en CT en su momento, ¿no? Por lo pronto,
si tú ves una expresión como él, siempre del mismo ángulo, su máximo sería ¿cuánto? 5 y su mínimo sería más Pitágoras con estos dos numeritos. Hay algunos que, por ejemplo, están pensando esto, máximo, ya, él vale 1 y él vale 1. Profe, el coseno, el máximo valor que toma coseno es 1, el seno máximo valor que toma es 1. ¿Te acuerdas? Por eso por CT. El seno y el coseno va de menos 1 a 1, máximo que toma es 1. 4 menos 3, 1, el máximo sería 1. Es mentira, el máximo es 5. Te estarías comiendo infinidad de valores. Entonces, es por eso tener en cuenta lo siguiente. Esta es una función propia y una propiedad de ángulos compuestos. ¿Estamos? Ángulos compuestos. Muy bien, esto es compuesto para dos ángulos. Lo que hemos visto acá es compuesto para dos ángulos. Hay una parte que se estudia compuestos para tres ángulos, que es lo que ven a continuación. ¿Ya? También tengo por acá, mira, porque muchas veces tienen justamente dificultad en esa parte, ¿no? Propiedades para tres ángulos. También hay seno de tres ángulos, coseno de tres ángulos, pero eso de tres ángulos para seno y coseno no te pregunta la gracia, o sea, no lo necesitas. Entonces, ¿qué hago? Solamente me pide para tres ángulos. Cuando me dice tres ángulos, se refiere para la tangente y la cotangente, que es así, no necesito. Por ejemplo, mira, si tres ángulos te suman 180 grados, tres ángulos te valen 180 grados, entonces la tangente del ángulo alfa más la tangente del ángulo beta más la tangente del ángulo teta, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Va a ser igual a la tangente del ángulo alfa por tangente beta y por tangente beta. Traducción. Si los tres ángulos suman 180 grados, la suma de las tangentes va a ser igual al producto de las tangentes de los tres ángulos. ¿Estamos? Propiedad importantísima, acuérdate, solamente cuando suman 180 grados, no. También hay otro ángulo que yo te voy a decir, ya, escucha. Y también se cumple para las cotangentes, solamente se cumple para las tangentes suma igual al producto, ¿ya? Pero para las cotangentes se cumple la suma de los productos 2 a 2. O sea, cotangente de alfa por cotangente de beta más ahora cotangente alfa por cotangente teta, más ahora cotangente beta por cotangente teta. 2 a 2 los ángulos, ¿no? Esa suma me da 1. Esto es cuando suma 3 ángulos 180, así decía esto. También puede ser cuando suma, ojo, 0 grados. Sale lo mismo. También puede ser cuando suma 360 grados. Sale también lo mismo. Pero si bien es cierto, lo más conocido es 180. ¿Ok? Es lo más usual conocido que se utiliza en esta parte. ¿Estamos? Muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Ahora, otra propiedad. ¿Y qué pasa si suma 90? Ahí lo que es. Cuando ahora suma 90, mira lo que se hace en cambio. Mira. La suma de tangentes igual al producto de tangentes ya no va a ser. Ahora es la suma de cotangentes igual al producto de cotangentes. Cuando los tres ángulos te sumen 90 grados. ¿Ok? Cuando los tres ángulos te sumen 90 grados, se va a decir que la suma de cotangentes es igual al producto de cotangentes. Y ahora ya no hay la suma del producto de cotangentes 2 a 2, ahora es la suma del producto de las tangentes de 2 a 2 de dichos ángulos. Tangente alfa por tangente beta, más tangente alfa por tangente beta, más tangente beta por tangente beta, ¿cuánto vale 1? Mira la propiedad. Ah, y ojo, no solamente fa 90. También en realidad es fa 270. También es fa 450. ¿Cierto? Pero muchas veces no te preguntan. Solamente lo más importante es fa 90 y 180. Siempre menciono solamente lo más resaltante. ¿Estamos? Ya. Esto es lo que he puesto a continuación. Son las propiedades. Hay más propiedades. ¿Sabes? No te voy a mentir. Hay más propiedades. ¿Sí? Y algunas las voy a mencionar en pizarra, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora los ejercicios. Conforme veamos los ejercicios, vamos añadiendo alguna propiedad adicional, una reconstrucción que se haga, así todo lo demás. Pero, como repito, lo que está acá es lo que sí o sí o sí debes saber. Si hay una pregunta, ¿qué es seno, la diferencia, etcétera? Hay propiedades que también se usan en transformaciones, ¿no? Pero es propia acá. Pero igual se usa en el, se va a desarrollar de todas maneras, ya sea acá o de transformación. Así que, ojo, agarre fuerte y listo. Ahorita dejamos esto un ratito y nos vamos a la pizarra. Ok, nos vamos a la pizarra. Ya un ratito voy acá. Ahí está. Ahora sí ya veo la pizarra. Ya, listo.
Punto, 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 ok. Ya, vamos por acá. Se ve, se ve, se ve. Muy bien, ¿ah? Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, listo. Ah, preguntita uno. Preguntita uno. Ah, no. Con ustedes tengo que abrir archivos, de verdad, ¿no? Ahí está el punto que hay, me lo he olvidado. Uy, ay, ay. Sin querer, quiero que lo cierre. Sin querer, quiero que lo cierre. Sí, el PDF, pero no, yo sí lo tengo, espérate. Siempre lo tengo listo. Pero esta vez, como salió el ordinario, cerré, pues ya cerré todo. Y cerró todo. A ver, espérate. Ciclos en anual 2. Eso, ya está. Ahí está. Ya, listo. Continuamos entonces la semana 8. La página es, ¿qué página es? 32. Muy bien, nos vamos a la página 32. Está trigo. Trigo. Ya está, semana 8. Ya está, semanita. Ya hemos hecho compuesto. Muy bien, ya está. A ver, ahí está. Listo. Ya está, página 38. Ya, página 38. Entonces dice, pregunta, bueno, la pregunta 1, 2 se ve que son un poquito elementales, ¿sí? De todas maneras, lo desarrollamos. Ya está, a ver. Listo, pregunta. A ver, mira. Yo voy colocando, van intentando tú, ¿eh? Es del avance, avance, ¿no? Después vamos al repaso, vamos al avance, ¿no? Ya vamos comenzando por acá, por el avance, ya está, a ver. Dice, en un triángulo ABC cualquiera, parece, ¿no? No entiendo, vamos a ver. En un triángulo ABC, a ver. Vamos a ver qué dice. En un triángulo ABC. Un triángulo ABC, A, B y C. Me dicen, un triángulo ABC, AB vale C, y él vale B, y él vale A. Muy bien. Respectivamente, si AC es B, AC es B, ya está. AC vale B, ya listo. Me dice, calculo el valor de P. ¿Cuánto vale P? El seno. El seno de teta más beta, ok, seno de teta más beta, ya está, ok, beta y teta, respectivamente, a ver, si los ángulos B y C son B y teta, B es beta y teta es el otro, L es teta, ya está, entre el seno de beta, seno de beta más el seno de teta. ¿Sí? Más o menos queda por ahí. Y ya está. Aunque te aviso que esta pregunta, ahora que lo veo ahora, más es de oblicuángulo, ¿sabes? Más es de oblicuángulo, ¿ya? Tal como está, se ve más para oblicuángulo, en realidad. ¿Ya? Ok, ok, ok. Listo, listo. Ya está, listo. A ver, vamos por ahí. Sí, más es de oblicuángulo. Pregunta o preguntita número 2. Dice lo siguiente, reducir. A ver, reducir. ¿Cuánto vendría a ser P? Y la expresión P está a 11. Tangente de 11 grados, me equivoco, 11 grados, más tangente de 34. Más tangente de 11 grados por tangente 34. Tangente de 34 grados. Todo esto dividido entre la tangente de 20 grados más la tangente de 17 grados más 3 cuartos por la tangente de quién, ¿ah? De 20 grados por la tangente de 17 grados. Ya está. Ahí está. Ya esa es la pregunta 1, 2. Ya, 1, 2. ¿Estamos? Ya. A ver, mira. Preguntita número 1. Primero vamos a ver. Seno de beta
más seno de teta. Seno de teta más beta. Ay, 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 seno, coseno, coseno. Mira, lo que ocurre es lo siguiente, acá se forma seno, coseno, coseno, seno. Ya, pero no es que, a ver, esta pregunta es de oblicuo ángulo. Ya, este es de oblicuo ángulo. Más de oblicuo ángulo. Ya. O sea, en otras palabras, ley de seno. Es más de ese tema. Porque si lo hago por compuesto, lo voy a forzar. Puede salir, pero va a ser muy extenso. No me va a alcanzar acá. Es de oblicuo ángulo. Tengo ahí nomás, tengo ahí. O sea, cuando hablamos de momento, le cuento, ¿sabes por qué directo? Ley de seno. L es al seno de L, L es al seno de L. Y al toque acá se va a formar B y A. O A más B, ¿cierto? C entre O, sea. Se queda C entre A más B, ¿sí? La respuesta sería, a ver, creo que ahí. Volteadito sería, entonces sería A más B entre, ahí está. A más B, a ver, B más C, ya, teta más beta, ¿dónde está teta más beta? Poner, ah, sí, A entre B más C, la A es, ¿ya? La. Ya, déjalo, déjalo, este está mal ubicado, ¿sí? Ya es el problema del diseñador o el problema de la base de datos que utiliza, ¿no? Pero no la ha colocado en su lugar respectivo esa pregunta. Porque si la hago por compuestos, un poquito tedioso. Esa sí está bien, es el tema, ¿no? Es evidente. Mira, acuérdate esto, ¿ah? Tangente de 11 graditos. Mira bien, mira acá, tangente de 11 grados. Más tangente 34. Más tangente otra vez de 11 grados. Por tangente 34. Uy, ya, listo. Se parece a una propiedad, ¿cierto? ¿A qué propiedad se parece? A esta propiedad. Aquí lo voy a multiplicar un 1. Dime si no es cierto que ahí hay un 1. ¿Sí? Ahí hay un 1, ¿sí? Existe un 1. ¿Estamos? Existe un 1. ¿Ok? Existe un 1 acá. Acuérdate, existe un 1. ¿Sí? Ya. Ese 1, dime si no es cierto que ese 1. Yo lo voy a colocar así, mira, ese 1 lo voy a colocar de esta manera. ¿Tangente de quién? Tangente de, muy bien, de 45. Pero no le voy a poner así de frente 45. Yo ya sé que ese 1 es tangente de 45, ¿cierto? Ya, pero ahora dime. Este 45, dime si no es cierto, que 34 es 11 más 3. Claro, 34 más 11 me da el 45. Entonces, moraleja. Ay, ah, ay, ya. ¿Te acuerdas la propiedad que habíamos dicho? Mi brazo igual a mi mano. Si todo mi brazo lo voy a cambiar simplemente por mi mano. Entonces, tangente del primer ángulo más tangente del segundo más tangente del primero por tangente del segundo y por tangente de la suma de los dos ángulos anteriores, justo es 45 la suma. 11 más 34. Ay, ah, ya, entonces. Tengo para acá solución, te voy a decir, P vendría dado de la siguiente manera. Oye, P vendría dado de la siguiente manera. Todo esto, todo lo que está arriba, es nada más y nada menos, lo voy a escribir. Todo eso lo voy a escribir ya, para que la gente se dé cuenta. Tangente de 11, más tangente de 34, más, lo voy a repetir, ¿eh? Tangente de 11, por la tangente de 34, ¿qué habíamos dicho? Y ahora lo voy a repetir acá, pero de este color, para que te des cuenta de este color. Por la tangente de 11 más 34. Ya, hasta ahí está. Convéncete, ¿ya? Ahora, mira abajo. Tangente de 20 más tangente de 17. Este 3 cuartos es nada más y nada menos que la tangente de 37 grados, o me equivoco. 3 cuartos es la tangente de 37 grados. Claro. Muy bien. Pero lo voy a, para mantener el orden, que espera ahí un ratito. Voy a poner la tangente de 20, la tangente de 17, y por, ahora voy a poner el 3 cuartos, que es equivalente a decir
la tangente de 37 grados. Pero ese 37, dime si es cierto que vale 20 más 17. Lo voy a expresar en su forma de compuesto. ¿A qué me refiero? Cuando digo compuesto, es sumo diferencia de dos ángulos. Ahí está. Esa es la expresión. Ya. Mira, no lo alternamos, no le borró nada. Es 37 grados, tangente 3 cuartos. Acá está. Ahora sí, propiedad, mi brazo igual a mi mano. Propiedad de mi brazo igual a mi mano. Ahí está. ¿Qué me queda? Que la P me estaría quedando. Mira, ¿qué habíamos dicho? Todo mi brazo se cambia a ese último. Nada más. Aquí, a la tangente de este 11 más 34. Y acá, a la tangente de este de acá, todo se cambia de 20 más 17. ¿Qué quiere decir? Aquí es igual L es 45, mira. Por ser primer ejemplo, lo estoy colocando por partes. O sea, L es 45. Y este de acá sería tangente 37. La tangente 45 es 1 y la tangente 37 es 3 cuartos. 1 entre 3 cuartos, por extremos y medio, me va a quedar 4 tercios, que sería mi R. Pues, ¿cuánto vale entonces la solución a la pregunta número 2? 4 tercios, muy bien, la A, claro, preciso, la A. ¿Se capta la idea? Esa es la solución a nuestro problemita número 2. Esto sí es propiedad de ángulos compuestos, propiedad de mi brazo igual a mi mano. Mira, tanto arriba y abajo. ¿Ok? Ya, me estaban diciendo por ahí, sí lo leí, sino que como estaba abriendo la chisma, ahora me he vuelto a acordar. Quería que le pase la PPT, ¿no? A ver, espérate, pero lo tengo en PPT, no lo tengo todavía en PDF. Te lo paso sino al final, ya todo día juntos, caballero, ya no nos queda otra. ¿Ya? A ver, vamos por ahí, perfecto. Y ahí se la preguntita, entonces, mira, preguntita número 2. Ya te voy a capturarla acá. Ok. Sale. Ahí está. Ya está. Sale. Muy bien. Borramos. ¿Ya? ¿Alguna duda? Algo que no se haya comprendido en la propiedad. ¿Alguna duda por ahí? Nada. Ya mira, entonces está todo ok. Ya, listo. La vamos borrando por acá. Bueno, ¿qué otra pregunta aparece? Mira, la pregunta número 3 es sumamente, esa sí es sencilla, ¿no? Sumamente sencilla para practicar esta tarea. Reducir. Vamos a reducir cuánto vale P, que vendría a ser igual al seno de 60 más X. Y esto más el seno de quién, de 60 menos X. Está borrando acá. Seno de 60 menos X. ¿Entre qué? Entre el coseno de X. ¿Sí? Y esa es la pregunta número 3. Es una pregunta, ya de verdad, este sí está bueno como ejemplo. ¿Por qué? Porque es directo, mira. Date cuenta, ¿qué voy a hacer acá en directo? No hago nada acá, mira, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Mira, simplemente desarrollar, ¿sí? O sea, no sé cuánto sale, no sé cuánto es al ojo, pero lo puedo desarrollar. Nada más se acabó. Ahora, profe, también le puedo dar un ángulo, que te convenga. Dale un ángulo que, mira, no sé, te conviene de repente sumarle 15, 45, mira, 45 reduce de acá, te sale un número y en las claves también le das.
si coincide bien y si te sale el número, ya fuiste, ¿no? O sea, en ese sentido, pero vale la opción, en ese sentido, si te coincide, sí, no hay ningún problema, si le das un ángulo también. ¿Ya? Pero como estamos haciendo la primera parte, no necesito nada, eso es directo, mira. ¿Quién se desarrolla el seno? Coseno. Coseno, seno. Seno, coseno, coseno, seno. Seno, coseno, coseno, seno. El seno es de 60 grados, coseno de X, coseno 60 grados y el seno de 60X, ya está. Como aquí es más, recuerda que seno respeta más. Ahí está, eso me queda. Listo, todo esto, ¿ah? Todo esto, eso solamente es del seno, para falta de otro seno diferencia. Otra vez, ¿cómo sería? Seno, coseno, coseno, seno, mira. Seno, coseno, coseno, seno. Seno, coseno, coseno, seno. Muy bien. Ahora, los ángulos son 60X. Si aquí ves menos, es porque aquí tendría que ser menos, porque recuerda que seno respeta. Seno respeta. Ya está. Ojo, ahí está. Y abajo, ¿qué me queda? Coseno de X. Bueno, ya pues, ¿qué nos queda otra nada más que hacer lo siguiente? Pues, ¿qué nos queda? Simplificar. Perdón, eliminar, ¿no? Mira, no hace falta que lo tenga acá. Está. Coseno 60, seno de X. Coseno 60, seno de X. Se va a hacer. Muy bien. Y el joven lo paso a sumar. ¿Sí? Ya nos pasaría a sumar. P vale. A ver. Seno 60, mira, es lo mismo. Dos veces. El seno de 60. ¿Por qué? Por el coseno de X. Y esto lo voy a dividir. Lo voy a dividir, ¿por qué? Lo voy a dividir entre el coseno de X. ¿Ok? Ya está. Listo. Simplificamos. Y nos queda lo siguiente. Dos veces el seno 60, que vale raíz de 3 entre 2. Y eso me va a hacer ahí y te va a quedar simplemente la raíz cuadrada de 3. Eso es lo que me va a quedar. ¿Sí? Eso es lo que nos va a quedar raíz 3. ¿No? Facilito. ¿Sí? Simple. Ahora, más fácil todavía sería si tú lo quieres transformar. Lo que saben, ¿ah? Transforma el numerador, simplificas y te va a quedar tu respuesta. Si quieres hacer eso, depende de ti, ¿no? Propiedad nomás. Transformación en realidad debería continuar automáticamente después de compuesto, porque sale directo. Pero por fines didácticos, ya los, en este caso, pedagogos, los que han estructurado en sí, lo colocan después de varios capítulos. Porque es cierto, si bien es cierto, se entiende directo, pero nosotros no solamente se trata de que entiendan. Para la diversidad de ejercicios, sería mejor si nominas doble, si nominas mitad, entonces te ayuda para contar la mejor transformación. O sea, es una cuestión ya de orden nada más, pero sí se entiende. Entonces, el alumno que sabe transformaciones puede transformar acá y le salió más rápido. Ya no hace nada de esto, directo nomás. ¿Ok? Ojo, ¿ah? Entonces, tener en cuenta raíz de 3. Muy bien, yes, excelente, raíz de 3. Pregunta número 3, ahí está. Pregunta número 4, creo que alcanza acá, no sé, no, pero no quiero alterarlo. Ya. Vamos a tomar una captura ahí, no quiero alterarlo, ¿eh? Vamos a darle una captura por acá. Después va a estar muy apretado. Ya está. Sale. Ya está. Muy bien. Pregunta número. Ahí está 4B, ahí está la gente. Muy bien, la gente está que responde. Pregunta 4 dice. Simplificar. P es igual al seno de teta más beta. Seno de teta más beta. Seno de teta más beta. ¿Entre quién?
entre el coseno de teta por el coseno de beta. Coseno de teta por el coseno de beta. Ya está. Sale a menos la tangente de beta. Menos la tangente del ángulo beta. Ya, ahí está. Mira, esa es la preguntita número 4. Una pregunta sencilla, simple. Pero ya está, llevo la seno y coseno y hago aspa. No está mal. Si lo llevo a seno y coseno, hago aspa, mínimo común, etcétera. Por ahí está. Sí, es cierto, tiene razón. Pero sería mejor, si te acuerdas, habíamos puesto esta propiedad. Mira, él en realidad proviene de una propiedad. ¿Qué propiedad? ¿Te acuerdas que yo había dicho? Mira, esto de acá reconoce, esto de acá proviene de él. Tangente de teta más tangente de teta. De ahí proviene. Ojo, ¿eh? Ya está. Acuérdate esto, mira, solamente para que te des cuenta, mira, que te des cuenta. La tangente de teta es seno de teta entre el coseno de teta más. Tangente de beta es seno de beta entre el coseno de beta. Ahí está. Si yo hago aspa, aspa sería el producto, mira acá. Abajo me queda coseno de teta por coseno de beta. Arriba, seno por coseno. Seno de teta por el coseno de beta. Más. Ahora él con él. Seno de beta. ¿Sí? O puedo poner los cosenos, si no en ese orden. Ya está. Coseno de teta por el seno de beta. ¿Cierto? Entonces, mira, esto es haciendo aspa. Seno, coseno, coseno, seno. ¿Quién es seno, coseno, coseno, seno? El seno de qué? De teta más beta. Entre el coseno de teta por el coseno de beta. ¿Qué significa? Mira, L es seno, coseno, coseno, seno. Seno de la suma compuesto entre producto y coseno. Y él es esto. Seno de teta más beta entre coseno de teta, coseno de beta, acá está. Seno de teta más beta entre coseno de teta, coseno de beta, acá está. ¿De dónde proviene? De él. ¿Quién es él? Tangente de teta más tangente de beta. Entonces lo estoy regresando, nada más, mira. Él es él. Por propiedad. ¿Cierto? Estaba en la PPT, estaba en la PPT, ¿verdad? Estaba en la PPT, ¿cierto? Era para pasarlo, tenerlo compartido. Ya, mira. Esto por acá. Ahora, menos, ¿quién es? Tangente de beta. Ya está. Este por propiedad de compuesto. Se va, se va. Ah, ya, se va, y te va a quedar respuesta. ¿Cuánto vale la P, la tangente de teta? Esa sería la respuesta. Ahora, el detalle está saber él. No es nada raro, mira. Es un llevarlo a seno y hacerle aspa. ¿Qué hubiera pasado si acá es menos? Si acá arriba es menos, y acá también sería menos. Como habíamos dicho. Hay muchas propiedades, ¿ah? ¿Eh? Hay otra que es ahí está, sale, mira. Otra vez hay cotangente más cotangente, cotangente menos cotangente. También hay propiedad, ¿ok? Pero yo no lo voy a mencionar porque no es primordial. En cambio, esta sí. Por algo aparece en el material, ¿eh? Por algo aparece en el material. Vamos ahí, ¿ya? Mira, interesante, interesante. Mucho cuidadito, vamos para acá, ya está. Esto ya lo borro porque es una pruebita nada más, algo tan simple. Familiarízate con esto. Cada vez que veas, mira, acuérdate así. Coseno divide seno, tangente teta. Coseno divide seno, beta beta, tangente beta. Para que te acuerdes. Para que te acuerdes, para que nunca te olvides, ¿ya? ¿Listo? Preguntita número 4, mira. Esta pregunta 4, ya está. Pregunta, a ver, número 5. Mira, señora, pregunta, ¿cómo decía? Pregunta 5. Mira por acá. Pregunta número 5. En la pregunta 5 aparece así.
simplifica la P en el numerador, aparece ahora de la siguiente manera. A ver, dice lo siguiente, escucha. Tangente de 45. Tangente de 45 grados más tangente de 61 más tangente de 74 grados. ¿Ok? Entre la tangente de 61 grados. ¿Estamos? Ya está, mira, afuera. Pregunta 5. Ya está, pregunta 5. Tangente de 45 más tangente 61 más tangente 74 entre tangente 61. ¿Listo? Ya, ¿cómo resolvemos esto, no? Mira, hay algo que debemos tener en cuenta siempre en ángulos compuestos. A diferencia de ángulo de identidad, a partir de ahora en adelante, siempre de reojo, tienes que tú siempre sumar los ángulos. O sea, aquí, aunque sea así, ¿no? Haz cuenta de solapa, ¿no? Más bien la solapa también. Estás sumando los ángulos, ¿cierto? Mira, acuérdate, ¿por qué? ¿Cuánto suma 45 más 61 más 74? A ver, suma, suma. 80. Suma por acá. Ahí está, mira, ahí está. 45 más 61 más 74 grados. Si yo lo sumo, me doy cuenta, a ver, 4 más 1, 5. 5 más 5, 10. Va 1. 7 más 6, 13. 13 más 4, 17. Y 17 y faltaba 1, 18. Suma 180 grados. ¿Y qué habíamos dicho? Propiedad. Propiedad. Propiedad para tres ángulos. Vamos a ponerlo así. Propiedad. Propiedad para tres ángulos. Para tres ángulos. ¿Qué habíamos dicho? Cuando tú veas que tres ángulos te sumen 180, se cumple lo siguiente. Que la suma de las tres tangentes, la suma de las tres tangentes las puedes cambiar ¿con quién? Con el producto de las tres tangentes. Ah, ya. Chao más. Y viene ahora. Tangente de 45 por tangente 61 por tangente de 74 grados. La suma se cambió el producto. Y ahora lo voy a dividir por la tangente de 61 grados que tengo ahí. Bueno, simplificamos. Tangente 45. 1. Y la tangente de 74, ¿cuánto vendría? Este es conocido, ¿eh? Tangente 16 y 74, ¿cierto? Sería 24 entre 25. Ahí está. ¿Cuánto queda? Respuesta 24 entre 25. Eso va a quedar. Ahí está. ¿Está teniendo? ¿Sí? Problemita de ángulos compuestos, ¿cierto? Dime, ¿esto es más accesible? Inclusive que ángulos, que identidades de ángulo simple. Solamente es cuestión de familiarizarnos, pero en el fondo es más simple. Correcto, de verdad, más simple. Saber bien las propiedades y recuerda, de reojo, nomás hizo la paz, así, siempre que haces suma sus ángulos. Dime. 24 sobre 5. Dime, dime. ¿Te escucho? ¿Qué pasó? Dime, te escucho, te escucho, te escucho. ¿Nada? Continúe, profe. Ah, ya, ok, ok, listo. Entonces continuamos, continuamos, no hay problema, continuamos. Ya está. Ahí está. Gente. Ay, ya, ¿me dices? ¡Ay, ay, ay! Es este... Bueno, no sé si lo que me has querido decir es corregirme o no. Pero es sí, esto, ¿no? Muy bien. Sí. 7, 7, ¿no? Claro, 24 séptimo sería, ¿no? Yo estoy leyendo como si fuera seno, ¿no? Está bien, está bien, está bien. Gracias, gracias, gracias. De repente has querido decirme eso,
pero ya no importa, igual ya. No, pero dime nomás con confianza. A veces uno también, ya, como yo lo hago en vivo y en directo, ¿cierto? Entonces, corro el riesgo a veces de equivocarme, ¿no? De verdad, ¿no? Sea claro, que sí, pero o sea, no. Si no más por eso, ¿no? Ya está, listo. Pregunta 5, muy bien, pregunta 5. Vamos con la pregunta número 6, pero antes vamos a capturar. Pregunta número 6. A ver, pregunta número 6. Ahí estamos. Ya está. Listo. Preguntita número 6. A ver, ¿qué nos dice la pregunta 6? Ya, también se ve por ahí. Ah, miren. Aquí veo, ahí está, aquí, oye, aquí veo la propiedad, pero aquí le falta algo. Ya, bueno, no importa, ya está, miren. Ya, a ver, vamos con la pregunta número 6. Ya. Hay unas propiedades que, si bien es cierto, yo no lo he puesto, y voy a aprovechar mencionarlas ahora, ¿sabes por qué? Porque parece que en el problema que viene se va a necesitar. Ah, mira, propiedad esa, ya está, propiedades, adicionales, ya, propiedades. Ya está, propiedades, ¿ok? Ya está, propiedades. Ya está. ¿Cuáles serían esas propiedades? Mira, tener en cuenta lo siguiente. Cuando tú veas, se le dice diferencia de cuadrados, ¿sí? Porque te vas a dar cuenta que son parecidos. Si tú ves el seno y le multiplicas el seno de un alfa, pero ahora menos el teta. Muy bien, acuérdate eso, ¿no? Y acá también igualito, coseno de un alfa más el teta. Por el coseno de un alfa menos el teta. Ya está. ¿Ok? Ya. Ahí está, propia. Mira, seno de la suma multiplicado por el seno de la diferencia. Él sería seno, coseno, coseno, seno. Seno, coseno, coseno, seno. Solamente que acá iría más y acá iría menos. Lo multiplico todo contra todo. El metro de identidad pitagórica. Seno, coseno, coseno, no vale 1. Ta, 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 ta. Y lo reduzco. ¿Y sabes qué te va a quedar? Apóyame, mira, me queda seno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de teta. Eso es lo que queda. Propiedad diferencia de cuadrado para los compuestos. Ahora, esta es la propiedad que yo te decía que se usa bastante en transformaciones. ¿Ok? Porque acá hay un 2, le pongo por 2, y el seno de la suma diferencia se convierte en una transformación. Entonces, esta propiedad muchas veces es propia de acá, pero a veces se termina utilizando más en transformaciones que en el mismo compuesto. Es que transformaciones y compuestos te vas a dar cuenta pronto que es lo mismo en realidad. Es la continuación directa. Ojo, acuérdate. ¿Y quién sería el otro ahora? ¿Y quién sería ahora el otro? ¿Cierto? Ya está. El otro sería coseno de la suma por el coseno de la diferencia. Es nada más y nada menos que el coseno al cuadrado de alfa menos, no es coseno, seno al cuadrado de teta. Ya está. Gracias. Primero, convéncete. Mira la diferencia de cuadrados que hay. ¿Sí? Entonces, eso me lleva a la suma y la diferencia si fuera producto notable. Pero va a estar expresado en seno, suma y seno diferencia. Por eso es propiedad de compuesto. Acá similar. Diferencia de cuadrado. Y me llevo a suma de diferencia. Pero acá va a estar de coseno por coseno, suma de diferencia. Pero acá lo malo, hubiera sido fenomenal que sea coseno cuadrado de teta, pero no es coseno cuadrado de teta. No cumple la propiedad. Tiene que ser seno cuadrado de teta. ¿Ok? Tiene que ser seno cuadrado de teta. Y esto sería propiedad. Ahora sí, esto sería propiedad. ¿Estamos? Ya está, mira. A ver, convéncete por acá. Convéncete, ya está, ahí está, sale, ya está, propiedad, ¿cierto? Ya, con esa para acá, entonces, con esa de ahí, se puede trabajar la siguiente preguntita, mira, a ver, ¿cuál hacemos? ¿Eh?
Ya, mejor hacemos la 8 antes de la 6. La 6 sale, ¿eh? El problema es que abajo o sea un 15 o hacer una jugada. Escucha. Primero hacemos bueno, un aplicativo en la pregunta 8. Aplicativo, antes de decir. P, convéncete, sería así. Cosecante de 46 grados multiplicado por el seno al cuadrado del 43 grados menos el seno al cuadrado de 3 grados y todo esto entre el seno de 140 grados. Muy bien. Ya está. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Sí? Ya. Mira, esa es la pregunta número 8. Me he saltado a la 8. Luego regreso ahorita a la 6 y 7. No te preocupes. Pregunta 8. Ah, ¿y ahora qué hacemos, no? Con la pregunta 8? ¿Cómo sale la pregunta 8? A ver, ¿cómo sale la pregunta 8? Dime, sopla, dime. Bueno, breve. Cosecante de 46. Seno. Ok, ya está. Ahí, de derecho. Ya está, listo. A ver, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? A ver, tú que estás ahí trabajando, resolviendo en silencio. Tú que estás resolviendo. ¿Qué clave es? Pregunta 8. Pregunta 8. ¿Qué clave es? ¿Qué clave es la preguntita número 8? ¿Está la clave? ¿Qué clavecita es? ¿Qué clavecita es? Apóyame. A ver. ¿Cuándo sale? Pregunta 8. Ángulo compuesto. A ver. ¿Sí? 1. Ahí está. La gente dice 1. Vamos a ver. ¿Eh? A ver. Primero vamos por partes. El seno de 140, capítulo reducción al primer cuadrante. ¿Te acuerdas? Cuando dos ángulos son suplementarios, sus senos son iguales, ¿sí? Entonces, el seno de 140 es nada más igual aquí al seno de 40, ¿sí? Ah, ya claro, el seno de 140 grados es equivalente al seno de 40 grados. Eso se cumple. Reducción al primer cuadrante, ya está. Luego, ahora sí viene lo siguiente, mira. La cosecante de 46, cuando está arriba, la cosecante puede bajar como seno. ¿Pero de qué? De 46. Recuerda que la razón sube o baja, pero como su recíproca. Como es cosecante, baja, pero como la recíproca. Ya no como cosecante, sino como seno de 46. Por identidad, ¿sabes? Hemos hecho eso. Acá viene el compuesto, mira. Ahí está. Seno de cuadrado de 43 menos seno cuadrado de 3. ¿De dónde proviene seno de la suma? Ah, eso proviene del seno, ¿de quién? De la suma. 43 más 3 sería seno de 43 más 3, multiplicado por el seno de 43 menos 3. Apóyame. Es evidente, ¿sí o no? Seno de 46 se va con él. Seno de 43 menos 3, 40, se va con seno de 40. Moraleja, ¿cuánto vale 1? ¿Estamos? Preguntita número 8. Se capta la idea, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Ahí está la idea. No necesito... Yo sé que él es 46. Seno 46, lo mismo, se va. Ya no vas a hacer seno, coseno, coseno. No, precisamente lo he llevado acá para que lo reconozca y yo me dé cuenta que son iguales, todo lo simplifico. Ya está. Preguntita número... Ahora sí vemos las 6. Ah, pero no me va a alcanzar acá las 6, ¿no? Un ratito. Ya. Borramos. Ok, borramos. Borramos. Y vamos por acá. Pregunta siguiente. Ya está. Ya, no alcanza las 6, pero sí alcanza las 7. ¿Por qué? Sí alcanza las 7. Pregunta 7. Mira lo que nos dice. Pregunta 7. Calcula el mayor valor de P. P, que es igual 21 por el seno de teta
menos 20 coseno de teta. 20 coseno de teta, ¿cierto? Ya está. Mira, esa es la pregunta 7. Quiero saber el P máximo. Calcule el máximo valor que toma P. Muy bien, ¿qué habíamos dicho? Propiedad, ¿sí o no? Mira, si tú tienes un A seno de X, así era, más un B coseno de X, recuerda que él va a ser mayor o igual y también menor o igual. ¿Mayor o igual de quién? De estos números, sería así, un A cuadrado más un B cuadrado, le sacaré la raíz cuadrada, pero acaba con un menos. Igual con él, le saco la raíz cuadrada del A cuadrado más el B cuadrado, ¿cierto? Ya, eso es lo que tenemos que recordar. Este es una propiedad, ¿ok? Propiedad para máximos y mínimos, ¿ok? Lo indiqué en la PPT, lo indiqué en la parte teórica, ¿sí? Entonces, mira, él hace el papel de A. A vendría a ser como si fuera el 21 y B vendría a ser el menos 20. B vendría a ser menos 20. Le aplico, mira, entonces P, y hasta P estaría así. Como yo quiero el máximo, me miro por acá nomás. ¿Para qué voy a operar? Es lo mismo, pero fácil sería. 21 elevado al cuadrado más menos 20 elevado al cuadrado. ¿Cuánto me sale esto? Hoy esto es conocido por un triángulo pitagórico, inclusive. Esto me va a quedar 29. Hazlo si quieres, opéralo. 41, a ver, sale 41. A ver. Allá, de repente me he quinceado. Ahora vamos a ver, vamos a ver. A ver, apóyame, si por ahí me dice, por algo será. ¿Cierto? Ya está. ¿Sale 41? Pregunto yo. ¿Sale 41? Convéncete. Yo lo he operado ya, porque ya esto es conocido, pero de repente voy a suponer, y si me he equivocado, aunque eso no ocurra, ¿no? Pero por lo general, ¿cuánto queda? Sale, esto es conocido, es un triángulo pitagórico, muchachos, ¿ya? No es notable, no es notable, es pitagórico. 21, 20, 29. Si yo tengo 20 al cuadrado, 21 al cuadrado, la respuesta es 29. ¿Ok? Ojo, mucho cuidado, 29. Entonces el P máximo, ¿ok? Entonces el P máximo, ya está. Por lo tanto, el P máximo, ¿cuánto vale? 29, pues, ¿no? El máximo valor que toma P es 29. ¿Estamos? Ya, esa sería la solución a la preguntita número 7, muy bien, 7, 7, ¿ok? ¿Quiere que vuelva a explicar esta pregunta o esta pregunta? ¿Esta, la 8 o la 7, dime? La 7, ya. Mira, la pregunta 7 es una expresión cualquiera. Esta pregunta no sale si no se sabe esto. ¿Correcto? Si yo no hubiera enseñado esto, ¿cómo lo resuelvo? Tendría que jugar, tantear, pero no salve. Simplemente me voy a tantear, la dejo pasar. Entonces, gracias a esta propiedad, acá nada que seno a la n, coseno a la n, nada, nada, tal como está la 1, a y b. Entonces, esta expresión, que es general para cualquier función que tenga esta forma, su máximo valor se consigue así. Y su mínimo valor se consigue así. Entonces, si yo tengo 21 seno de teta menos 20 coseno de teta, A hace el papel de 21 y 20 hace el papel del B. O perdón, como es menos, menos 20. Entonces, P, ¿quién es P? Todo esto, para no estar escribiendo 21 seno de teta menos 20 coseno de teta es menor o igual, eso es P, menor o igual que el raíz del 21 al cuadrado más el menos 20 al cuadrado. ¿Cierto? De repente, algunos se confunden porque yo no he escrito todo esto, pues, ¿no? Pero ya es una cuestión también de reconocimiento. 21 seno de teta menos el 20 coseno de teta. Ahí está. Toda esta expresión que estás viendo por acá, él es mayor o igual, pero yo no necesito él. ¿Por qué? Porque no me piden el mínimo. Me piden el máximo. Observo él.
es menor o igual que esto. Él es P. Muy bien. Él es P. Vamos a ponerlo del mismo color. Él es P. Entonces el P, si ya me salió el que vale 29, P varía desde menos 29 hasta 29. Claro, porque él es lo mismo que él, mira. Solamente que él es menos y él es más. Si P es menor o igual que 29, acá es a 29, acá es menos 29. Pero como yo quiero el máximo valor de P, su máximo valor que tome es 29. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Esa sería la solución para nuestra preguntita número 7. ¿Ok? Ya está, mira. Ahora sí le facturamos, ¿ya? Porque había espacios que sobraba, creo que. La siguiente preguntita. Ya está, muy bien. Vamos para acá. Ya está. Mira, mira, mira. Ya está. Sin querer queriendo, estamos en la 7. En la 8. Vamos a hacer la 6, ¿ya? La 6, porque me salté en la 6. Ya, mira. ¿Te das cuenta que esto es más accesible inclusive que el mismo identidad? Es identidad de tu lado. Si tengo al cuadrado, al cubo, ¿qué hago? ¿Cómo le doy forma? Claro, después quedar en la onda ya es bacán, chévere, fácil, ¿no? Pero a veces como que uno también lo ve un poquito menos tedioso. Entonces es más aplicable, más aplicable. La pregunta 6. Preguntita número 6. A ver, ¿qué nos dice por acá? Reducir. P es igual a cuánto. Coseno de 49 por coseno de 2 menos seno de 49 por seno de 2. Esto dividido entre el coseno al cuadrado de 48 menos el coseno cuadrado de 3. El coseno cuadrado de 3. Esa es la expresión. Pregunta número 6. Mira, arriba no hay problema, ¿cierto? Creo que es manejable. ¿A qué me refiero? Mira, mira, solución. Solución. Ya está. Arriba, mira, cos, sense. Ah, ya, muy bien. Claro. Arriba creo que reconoces, ¿no? Cos, sense. ¿Cómo es eso que cos, sense? Claro, cuando era cos, sense, eso proviene de un coseno. De eso proviene, de un coseno. Ahora, ¿pero de quién? Ya está, mira. 49, 2. Ah, sería entonces 49 y 2 grados. Ya está. Ahora, observa. ¿El coseno respeta o cambiaba signo? A ver, ¿el coseno respeta o cambia signo? Cambia signo. Si acá es menos, es porque aquí era más. Ah, claro, ¿verdad? ¿No? Cuando acá es más, acá es menos. Si acá es menos, es porque acá es más. Muy bien. Ah, excelente, excelente. Ya está. Oye, ahora acá me necesita el problema. Mira, aquí es coseno de 48 menos coseno de 3. ¿Ok? Mira, primera opción. Que a la tipeadora se haya confundido. ¿Ya? Primera opción. También le podemos dar forma, tal como está, pero preferiblemente, ¿qué pasaría si acá la tipeadora se ha quinceado y debería ser seno al cuadrado 3? Ahora sí. Correcto. Entonces, cuando tú ves, por propiedad que hemos hecho, coseno al cuadrado de 3 menos el seno al cuadrado de 3, eso sí no es duda, que proviene de quién. De un coseno de la suma 48 más 3 por el coseno del 48 menos 3. Si fuera seno, y es lo que yo te decía, yo nomás lo vi y me di cuenta, ah, eso es así, ¿no? Debe ser así. Muy bien, entonces mira, hacemos por acá, entonces la expresión P me queda. Coseno 49 más 2 es coseno 51. 48 más 3 es coseno de 51. Por
48 menos 3 es coseno de 45. Mira, entonces, ¿qué ocurre? Él con él se simplifica. Y recuerda tú que cuando tú ves un coseno en el denominador, ¿qué significa? Si el coseno está en el denominador, ¿cómo sube el coseno al numerador? Como la secante. Secante de 45. Entonces, la secante de 45 es nada más y nada menos que la raíz cuadrada de 2. Respuesta, ¿cuánto sale la pregunta? Raíz de 2, la sé muy bien. Ah, pero como te digo, ¿eh? ojo. Aquí se ha quinceado la tecla, ¿ok? Porque acá no debe ser coseno. Para que me salga esto y hay clave, él debería ser seno. Entonces, no es... O sea, esto está mal. No debe ser coseno, debería ser seno. Con el seno sí sale, ¿ok? No vayas a pensar, después cuando esto estudie, después por qué lo cambió coseno a seno. Hay una propiedad nueva, y no, está mal, simplemente esto de acá... Quítalo si quieres, ¿ok? Quítalo. No es coseno, debe ser seno, ¿ya? Porque si lo dejo como coseno, no voy a encontrar clave. Esto lo voy a poner 1 menos seno al cuadrado. Menos 1 y menos más seno al cuadrado. Y acá ya no le empalmo, ¿ya? Entonces, debería ser seno al cuadrado de 3. ¿Ya? Pregunta número 6. ¿Sí fue la tipeadora? ¿Sí? ¿Tipeadora? Seno al cuadrado, tipeadora, ¿no? Ya está muy bien. Sale. Preguntita, entonces, ¿ahora qué más? La 9, pues, ¿no? A ver, preguntita número 9. Y a esta propiedad 9, mi brazo igual a mi mano también, ¿no? La 9 también, ¿no? Mi brazo igual a mi mano, parece, ¿cierto? Pregunta 9, ¿cuál era para acá? Ahí está. Pregunta 9. Creo que se evidencia solito la 9. 9, ahí está la gente, la 9, dice. P es igual a quién. A ver, tangente de 79. Tangente de 79 grados. Menos tangente de 19. Menos tangente de 19 grados. Menos raíz de 3. ¿Por qué? Por la tangente de 79. Y por la tangente de 19 grados. Por la tangente de 19 grados. Todo está al cuadrado, creo, ¿no? Todo esto está elevado al cuadrado. Oye, ahí dice menos 3, me equivoco. A ver, menos 3 para todo. Parece que sí, no se ha pasado al otro lado. Menos 3, ¿no? Ya un menos 3. Ya, eso debe ser. Pregunta número 9. Ya, a ver. En la pregunta 9, oye, ahora qué hace, ¿te acuerdas que te dije? ¿Qué pasaría mi brazo igual a mi mano con menos, todo le cambiaba menos? Ah, ya, claro. Ya, entonces lo voy a reescribir esto, menos. Solución. Entonces me quedaría así. La P me queda así. La tangente de 79. Mira. Menos la tangente de 19 grados. Menos, oye, esta raíz de 3, tú sabes, el trigo, esta raíz de 3, por lo que parezca, representa la tangente de 60 grados. Corrígeme, ¿sí o no? Raíz de 3, tangente 60. Ah, entonces mira, le voy a dar rojo, no lo voy a poner, lo voy a poner más allá. Primero voy a poner la tangente de 79 grados. Luego voy a poner la tangente del 19, acá que multiplica, así que el orden de los factores no me altera dónde va el producto de cada uno, ¿sí o no? Acá va raíz 3, pero le voy a poner la tangente de 60. Pero ese 60, dime si no es cierto que es 79 menos 19. Ahí está, eso me queda. El 60 grados es 79 menos 19. Mira, ya, esa primera parte vamos a resolver. Oye, si tú te das cuenta, tangente, mira, acá está, A, B. A ahora B, A por B, ¿cierto? Y ahora menos B. ¿Te acuerdas? Cuando acá era menos, acá también era menos. Conclusión, él es lo que me queda de todo eso. Mi brazo igual a mi mano. Entonces, P me estaría quedando así. Como resultado,
la tangente, ya sabemos eso, ¿no? La tangente de 79 menos 19, que es tangente 60, pero está elevado todo esto al cuadrado. Y luego le resto 3. Estamos, la propiedad. Todo esto se cambia por eso, nada más. Ahora sí, P vendría a ser tangente 79 menos 19, tangente 60, elevado al cuadrado menos 3. ¿Y cuánto vale la tangente 60 raíz 3? Y la raíz 3 elevado al cuadrado, se nos pa, 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 se va, y te queda que P vendría a ser, pues 3 menos 3, cerito, se sale. Entonces, en otras palabras, todo esto que estaba acá era raíz 3, nada. Pero lo he escrito para darle forma, nada más, para que te des cuenta. Pero en realidad, ya que el chico que ya está, ve acá, que usted tiene experiencia, ya es raíz 3 cuadrado, 3 menos 3, 0. Lo saca al toque. Y es cuestión de la práctica nomás, ¿no? Por eso tienes que hacer tu repasito. Muy bien. 9E. Hay algo, lo que pasa es que de repente ustedes habían visto sin el cuadrado y sin el menos 3, ¿no? Está bien. Es E, 0, ¿ya? Listo, pregunta 10. Ya está. A ver, capturamos por acá. Ya está, ahí está capturadito, ya está. Listo, sale. ¿Alguna duda, pregunta, por ahí ninguna? ¿No? Ya está, mira. Practica compuesto, no te olvides. Es más accesible que la misma identidad. Yo he visto chicos, he tenido alumnos, ¿ya? Que en identidades les costaba, volaba y resucitaba, o sea, entendían mejor compuesto que identidad, ¿no? Decían, o está más fácil que el otro, ya. ¿Sí o no? Entonces, es verdad, viendo lo práctico es cierto, ¿no? Más accesible. Pregunta número 10 y última, por el día de hoy, a ver, 10, dice. Si A más B vale 45, A más B vale cuánto, 45 grados. Tangente de A es igual a un tercio. Me dice esto, ¿eh? Que la tangente de A, el ángulo A vale un tercio. Entonces, calcula el valor de la tangente de A. Y cuánto vale la tangente de B. Mira, ya está. Pregunta y nos vamos. A ver, pregunta. Bueno, puedes hacer... Cuando es 45, se presta para todo, ¿no? Mira, por ejemplo, solución. Como tú quieres B, tangente de B, voy a dejar solito el B. El B vendría a ser 45 grados menos A, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque yo quiero tangente de B, entonces despejo B. ¿Estamos? Voy a decir, despejamos B vale 45 menos A. Ahora, como tú quieres la tangente B, le aplicas la tangente a B. Tangente B. Porque yo necesito, por eso tangente B. Ojo, pero acá hay un detalle. Como B es equivalente a 45 menos A, la tangente B también tiene que ser igual a la tangente 45 menos A, ¿o no? ¿Sí? Y ahora haces el desarrollo de cuál, la que hasta ahora no hemos usado, pero es recontra conocido. Tangente de la dos ángulos compuestos sería tata, guanta, ta. Sería tangente de 45. Tangente de A, uno en inglés, gua, si es menos, aquí es más, tangente de 45 por la tangente de A. ¿Cuánto vendría a ser esto? La tangente de B. Apóyame, entonces. Mira por acá, reemplaza. Oye, ¿qué nos queda? La tangente 45 es 1. La tangente de A, un tercio. 1 por acá, más 1 por un tercio, un tercio. Esto vendría a ser, ¿qué cosa? La tangente de B. La tangente de B.
Entonces, mira, la tangente del ángulo B, el ángulo B, 1 menos 1 tercio, 2 tercios. Entre 1 más 1 tercio, ¿sí o no? Ah, no, 1 menos 1 tercio, 2 tercios. 1 más 1 tercio, 4 tercios, ¿cierto? Se va, extremos y medio, me queda 2 cuartos, que vendría a ser 1 medio. Entonces, la tangente de B, que es lo que yo estoy buscando, me queda ¿cuánto? 1 medio. Muy bien, clave la A. ¿Estamos? ¿Sí? Se capta la idea. Ángulo compuesto. Ya, esa es la idea, esa es la mecánica. Más simple, más masticable que las mismas identidades. ¿Están ahí, no? ¿Sí? Y ahí sí, pero acá nos quedamos. ¿Okay? Por hoy aquí nos quedamos hasta el día. Jueves, ¿no? Hasta el día jueves, ¿ok? Y al jueves continuamos. Estoy, voy a empalmarle a esto, ¿cómo se llama? Las imágenes, pues, ¿no? Al Gracias, material, profesor. ¿ya? Profe, Ok, muchachos. podría pasar Okay. porque Dime, dime.